Chicos, vamos a por más noticias del Barcelona y en este caso vamos a hablar del posible fichaje de Haaland por el club culé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con este corto vídeo, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos a hablar de lo que ha dicho uno de los colaboradores de Emili Rousseau, precandidato a la presidencia del Barcelona, y es que Josep Maria Minguella nunca deja indiferente. Habló con claridad de todos los nombres que se le plantearon y dejó claro que, aunque todas las decisiones estarán supeditadas a la aprobación de un director deportivo, irán a por Haaland y Mbappé. Del primero llegó a decir: conocemos todas las condiciones y si ganamos, al día siguiente llamo a Mino Raiola y aceptamos las condiciones. Ya se lo he dicho, eso por Haaland. Con el delantero francés la situación es algo más complicada porque termina contrato el año que viene. Aunque, comentó, estamos encima del tema y ya se han hecho movimientos. ¡Estamos ahí! Josep Maria Minguella fue anunciado por Emili Rousseau como vicepresidente deportivo en caso de ganar las elecciones. Rousseau dijo de Minguella que nos conocimos hace unos meses y yo ya había dejado la directiva. Me impresionó con su conocimiento del fútbol mundial y el análisis de la situación del Barça. Tiene el corazón azulgrana. Nos trajo a Maradona, Stoikov, Rivaldo, Romario, Messi y con su hijo Ansu Fati. Es parte de esta historia, un orgullo y un honor para mí. Esto es lo que dijo Rousseau sobre Minguella. También tiene claro, en palabras textuales, que rehacer el primer equipo es la vía idónea para rehacer la economía del club. Por eso es tan importante una buena gestión deportiva. Y de aquí que ya haya depositado toda la confianza en Minguella, de quien se destacó que es un miembro del Senado del Barcelona. Escuchó con atención todo lo que propuso Minguella, aunque sí quiso matizar que no estiraremos más el brazo que la manga. Somos conscientes de que tendremos que administrar la escasez, comentó. Minguella también habló de cómo conoció a Rousseau y comentó: me llamó la atención que marchara un directivo del Barça porque no estaba de acuerdo. Eso nadie lo hace. Nos vimos en Peralada y le di mi visión del fútbol. Es una persona honesta, comentó Minguella sobre Messi. Minguella lo trajo hace 20 años y cuando el tema del Burofax fue el primero que dijo que no se marcharía. Ahora asegura lo siguiente en palabras textuales: lo tengo clarísimo. Leo está encantado en Barcelona. Quiere ganar siempre y ha pasado de ganarlo todo a no ganar nada. Sigue teniendo la mentalidad de ganar y se revela. Si tiramos adelante y ganamos, en el tema deportivo no tengo ningún problema. Lo que se le ofrecerá futbolísticamente lo pondrá a tope. Llegará a Qatar 2022 y estará encantado de la vida. Por tanto, chicos, esto es lo que han comentado Minguella sobre Haaland, Mbappé y Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto.